Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar acerca de los números cuánticos y es que seguramente si estás estudiando química en secundaria o en preparatoria pues has escuchado de estos números y es que estos números provienen del de modelo de Schr Schrödinger es que para pronunciarlo está complicado de Schrödinger que sería como el quinto modelo atómico sabemos que está el modelo de Thomson el de Dalton el de Bohr y cómo fue evolucionando esto eh, de los modelos cuánticos y entonces el de Schrödinger pues es el que viene a, a hablar de estos números cuánticos y es que era necesario este, este ajuste para estos números. Entonces sabemos que los números cuánticos pues son, son cuatro. Vamos a tener el número cuántico principal o llamado n, que es el número cuántico principal. Tenemos a L, que es el número cuántico secundario. Luego tenemos a M, que es el número magnético. Y tenemos magnético, ya comiendo letras. Y tenemos a S, que es el spin o el número cuántico spin. Estos dos, pues bueno, este nada más nos va a dar la forma que tienen los orbitales y este nos va a dar eh, la forma en la que giran los electrones y pueden tener valores de menos un medio y de más un medio y tanta no, esto es como que no los vemos a nivel preparatoria ni secundaria y nos enfocamos más en el principal y el secundario, vamos a explicar cuál es el principal y cuál es el secundario y vas a ver que muchas cosas de la tabla periódica van a tener mucho más sentido. Bien, vamos a empezar con el número cuántico principal que es n. Recordemos que tenemos nuestro modelo de Bohr, en el cual tenemos un núcleo y tenemos exactamente siete orbitales: 3, 4, 5, 6 y 7 orbitales. No, lo voy a hacer un poquito para acá. Ahí está. <laughs> tenemos siete orbitales. n es el número principal y va a representar a cada uno de estos orbitales. Por tanto, los valores de n pueden ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, 4. 5, 6 y 7. Si nosotros observamos la tabla periódica, tenemos 7 periodos. Aquí está mi tabla periódica supermoderna. Si nosotros contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 periodos en los cuales están repartidos los electrones de cada uno de los elementos. Entonces, los valores de n van de 1 hasta 7. Luego viene el número secundario que es L. L lo vamos a obtener con la fórmula n-1. Es decir, este n le vamos a restar 1 y nos va a dar el número de subniveles que nosotros podemos tener. Si yo a n, ahora sí que n-1 sería n. Si lo sustituye aquí sería 1-1, que me daría 0. Significa que en el primer nivel no hay subniveles, solamente existe el nivel como tal. L vale 0. En el, en el nivel 2, L va a valer 1, porque sería 2 menos 1, 1. Aquí valdría 2, aquí 3, aquí 4, aquí 5 y aquí 6. Y esto me va a determinar el número de electrones que puede haber. Recordemos que en el, en el modelo de Bohr sabemos que en el primer nivel caben 2 electrones, en el segundo caben 8, en el tercero caben 18, en el cuarto caben 32, en el quinto caben 32, en el sexto vuelven a caber 18 y en el último 8. Por eso es que nosotros tenemos reglas de octeto, porque el último nivel aguanta o debe de tener 8 electrones. Bien, estos subniveles que nosotros tenemos aquí los vamos a conocer con eh, precisamente cuatro letras. Vamos a, a identificarlos con la letra s, con la letra p, con la letra d y con la letra f, que en definición pues están en inglés. s significa sharp, p significa eh, principal, d significa diffuse. Y F significa fundamental. Y entonces eh, vamos a, empezamos a acomodarlos aquí. Y vamos a ver que en el primer nivel, pues solamente vamos a tener el nivel S. En el segundo, como tenemos un subnivel, vamos a tener el nivel principal y el nivel secundario. Y así los vamos a ir distribuyendo hasta completar cada uno de los niveles. SP de F. Aquí solamente vamos a tener a SP. Y aquí vamos a tener solamente eh, SPDF D. Y aquí solamente vamos a tener a AS, SP. ¿No? Entonces ahí están. Y qué es lo que sucede aquí. Se supone que en el nivel S. Los voy a quitar de aquí, los voy a poner este levantaditos. Ay, que fose vio esto. <laughs> ok, iba a borrar este también. Adiós. Bye. Se supone que en el nivel, en el subnivel S van a caber dos electrones. En el subnivel P van a caber 6, en el subnivel D van a caber 10 y en el subnivel F van a caber 14. Si nosotros hacemos cuenta, si aquí nada más tenemos a S, pues solamente caben 2 electrones. En el siguiente tenemos 2 de S y, y 6 de P, nos caben 8. Aquí tenemos 2 de S, 6 de P y 10 de D, tenemos 18. Cuando tenemos los cuatro niveles tenemos 32 porque si sumamos 2 más 6 son 8, más 10, 18, más 14 son 32, igual que en el, en el nivel 5. En el nivel 6 caben 18, por tanto tenemos SP, SPD que serían 2, 6 y 10 que nos dan 18. Y en el último solo tenemos ASP para que nos den exactamente 8, 2DS y 6DP. Esa sería como la, la cuestión general, ¿no? Si nos vamos a la tabla periódica... Vamos a observar lo siguiente y esto va a tener mucho, mucho, mucho sentido cuando tú la estudies. Recordemos que cuando hacemos configuración electrónica, nosotros sabemos que la columna 1 y la columna 2, que sería la familia 1 y la familia 2 de A, todo este, todo este renglo, estos dos renglones son S. Todo lo que está en el centro es, eh, es D, todo lo que está aquí en la orilla, excepto el helio, porque para eso el helio está acá junto al hidrógeno, todo esto es P y todo lo de abajo es F. Entonces, si nosotros contamos, en S tenemos dos columnas, o sea, dos electrones. En D tenemos 10, que son los 10 electrones que tiene el subnivel D. Si yo empiezo desde el escandio, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego P tiene 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esto empieza a adquirir sentido. Y en el nivel eh, F, pues voy a tener 14. Recordemos que el lantano y el actinio están acá arriba. Este, este lantano y este actinio no pertenecen a F, pertenecen a D. Entonces, si yo empiezo a contar a partir del serio y del torio, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Que son los 14 electrones que caben en F y todo va adquiriendo sentido en estos números. Pues cuánticos y de cómo es que se distribuyen estos electrones. Esto no sirve para otra cosa más que para la configuración electrónica, es decir, repartir en estos subniveles el número de electrones que tiene cada elemento. Y entonces, estos son la, o la generalidad de estos números cuánticos. Y vemos que todo cuadra, todo checa y todo queda muy bonito. Entonces, ahora ya nada más hay que sacar configuración electrónica. Hay un video de cómo hacerlo con el juego de Mario Bros. No utilizando la tabla periódica. Y esa es la razón por la cual, cuando jugamos a la configuración electrónica con la tabla periódica, D, que son estos renglones de enfrente, tienen que subirse un nivel, precisamente por esta situación. Si nosotros observamos el nivel D, empieza en el nivel 3, el perdón, el subnivel D se aparece por primera vez en el, subnivel, en el nivel 3. Entonces, si vamos a la tabla periódica, nosotros vemos que D aparece hasta el periodo 4. Esa es la razón por la que todo el centro, todo lo, todo lo que es D, a la hora de hacer configuración electrónica con la tabla periódica, tiene que subirse un nivel porque D aparece por primera vez en esta distribución de números cuánticos en el periodo 3. Es por eso que F tiene que recorrerse dos niveles porque si observamos, es exactamente en el nivel 4 donde aparece por primera vez el subnivel F. No en el 6, como está en la tabla periódica. Aquí tengo el 6 y el 7. Por eso es que hay que subirlos. Porque F aparece en el 4 y en el 5. Y entonces, por eso en la configuración electrónica hay que recorrer en la tabla periódica dos periodos. A, ahí lo estoy deslumbrando, a F. Y así es como todo esto cuadra con esta magia fantasy fantabulosa. Y pues ya sabes, si quieres aprender configuración electrónica, busca el video de configuración electrónica con Mario Bros. Y si no, pues vamos subiendo otros videitos eh, de configuración electrónica. Ahí está la explicación de los números cuánticos, cómo se aplican y cómo todo cuadra bien bonito. Soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos en otro video tutorial de estas cosas que de repente no entendemos en la escuela. Hasta la próxima.